Pueden empezar, chicos. Empezamos esta gran final de dobles. Tenemos a Master Steve contra Diego Emil en este increíble torneo. Vamos a ver qué juego nos ofrecen estos muchachos. Perdón, están ricas las galletas. Muy bien, señores, y continuamos en esta Grand Finals de dobles. ¿Vamos 0-0? Ok. Vamos empezando, este es el primer match. Y para hacer el primer match, pues ya se está viendo que, sinceramente, yo pienso en este momento que Master Steve lo están haciendo excelentemente bien. Casi no los había visto jugar dobles. Y es cierto que son personajes que usualmente no vemos llegar a ese stage tan largo de dobles. Y entonces yo quiero soltar mi gratitud, mi felicitación hacia ellos, porque llegar hasta acá no es fácil. Llegar hasta acá no es fácil. Te enfrentas a Beto y a Senkai, te enfrentas a una persona con Chosen, con Pineda, con personajes realmente fuertes, realmente fuertes. Y llegar hasta acá significa que le han estado echando ganas. Son del equipo LFT ambos, entonces se ve que han estado practicando para dobles, que eso es muy padre, eso es muy chido. Cuando le echas ganas y practicas y da resultados, se han de sentir muy bien ahorita. Bueno, ya continuamos con este match, está bastante adelantado. Y hablando de las posibilidades, acaba de morir Emil, pero Diego cuenta con dos vidas. Ay, ese down smash no fue suficiente, no lo alcanzó. Bien, muy buena, escapando el ring y el Packer cae justamente entre los dos hits del Nair. Bien, situación peligrosa para Emil. Aunque es bien conocido que Emil es una persona con mucha paciencia, que tiene la posibilidad de hacer combats 2 contra 1, ya lo hemos visto antes. Y ahora vamos a ver cómo es que se puede defender contra estos dos personajes que tienen 136 para el gordo y 98 para el pequeñito del lobo. Así es que tiene solo 56. Estos hombres tendrán que hacer un buen cero para poder llevar y tomar la stock entre sus manos de Emil. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. De buen downer. ¡Oye, el bunker! Oh, muy bien hecho por parte del equipo azul. Aquí en este momento están llevándose el primer juego. Cuentan con que ellos están en winners. Ellos están en winners. Y pues Emily y Diego están en losers en este momento. Este es el primer juego a favor de Master Steve. Diego y Emil tienen todavía un largo camino por recorrer y vamos a ver cómo es que se pueden adaptar a esta circunstancia. Vamos a
Bien, empezamos el segundo match. Estamos en Yoshi de Melee, una variante de Battlefield, pero con unas Blast Zones un poco más pequeñas y con una inclinación, una pendiente en las dos Edge. ¡Oh, buen side-y! Buen side-y. Si no hubiera sido muy buen daño con ese Fer, buscando ahí... ¡Ay, casi se nos va, Diego! Tratando de conseguir la sangre de Steve. Ahí con ese downer, es que casi perdía su stock después de eso. Vi muy buen downer por parte de Master. Backthrow para Master. Master en la parte de atrás ya se dio cuenta que está un poquito complicado realmente entrar. Esos dos están grandes. Y Dios mío, buen forward smash por parte de Mil, reconociendo que Master últimamente está usando un poquito abajo, un poquito constante el downer. Bien, situación 2 contra 1. No sale mucho, no hay problema. Muy buen downer. Y la granada. No entiendo qué pasó ahí. Sinceramente, no comprendí. Y bien, vamos ahí. Buenos jabs. Buen down smash. Leyendo ahí el roll. Ner. El Barry. No va a ser suficiente porque tiene muy poco stock. Muy poco porcentaje. Y hablando de poco porcentaje, Emil está enterito, pero con solo un stock. El downer. Buen forward tilt. Mane, la presión con el allí en el escudo. Buen forward tilt. Uy, Diegón apoyando a su compañero, evitando que los guarden. Muy buen dash attack. El escudo, back throw. No alcanzó a responder adecuadamente este Master. Otro, upper de nuevo. Ner, backer. ¡Uy! Oh, llega aquí su compañero Steve a defenderlo con ese backer, tomando la última stock. La última stock de Mil. Pero aún así el equipo rojo no está perdido. El equipo rojo también. ¡Ay, Dios mío! Este pequeño de Master acaba de tomar la stock de su compañero con un backer y se ven por situaciones muy peligrosas. Sí, sí es cierto que aguanta mucho, pero aún así aguanta, aunque aguantara tanto, sigue siendo Ganondorf. Y además es un personaje relativamente... No le digámosle lento. Tiene la velocidad suficiente para poder moverse. Llamémosle grande. Al ser tan grande... Inkling tiene la posibilidad de escabullirse entre sus movimientos. Y pues el downer, muy buena conversión por parte de Mil. Y sí, la situación fue algo peligrosa para Master. Ay, Dios mío. Bueno. Ok. Bueno, Diego y Emil acaban de responder con este segundo juego a su favor. Ahora vamos a 1-1. Tres, dos, uno. Y ya me agarran de bajada. Listo, vamos allá. Estamos en Kalos League. Buen Nair. Oye, el Open Smash. Fue buena jugada por parte de Master. Cualquier ataque que le hubiera lanzado ahí Emil hubiera caído entre las espinas de ese Open Smash con un poco de invulnerabilidad. O un clanqueo bastante fuerte. Buen backer. ¡Backer! Y acaba. ¡Oh, Dios mío! Ah, pensé que eso ya era un game. Estuvo muy cerca de tomarle stock de ahí de Steve. Bien, ahí su compañero apoyándolo. ¿Forward smash? No. Ah, buena respuesta por parte de Diegón, apoyando a su compañero con ese upper, evitando. Hubiera sido, ¡uy, Dios mío, tu forward smash! Tomando la primera stock de Mil. Back throw y up smash. Y no, está muy gordo, señores. No se nos va. Buen downer. Responde con un downer cayendo desde el cielo, tomando la primera stock de Diegón. Oloper, Lopi, backer. Eso es Gin. Dios mío, señores. Buena jugada por parte de Mil. Y hablando de Mil, llega y toma la... Otra vez. Bueno, toma, llega y toma el stock de Master. Ya vamos 2-2 en este momento. Ok, o 4, buen Ner, responde su compañero con un Open Smash. Ahí, buen regreso por parte de Mil. Mane,
Master tratando de apoyar a su compañero. Y fue efectivo. Tomaron el stock de Diegón en ese momento. No supe exactamente cómo el OB lo manda hacia el lado contrario para fortuna de Mil. ¿Será que? ¡Uy! Oh, lo buscaba, lo deseaba. Necesitaba ese downer en su vida. Master no se nos va, pero tristemente alcanza a conectar un open smash. Diegón a Emil, tomando su stock. Buen two frame punish. Otro two frame, señores. De tercer two frame. Emil no está dejando que hoy Master regrese. Y además de no dejarlo regresar, también le cancela el stock. Eres mío, dice. Buen borre. OP, muy buen movimiento. Dash attack, excelente castigo. Diegón. Hablando de que no dejan caer a Master en el stage, está complicado demasiado para él regresar. ¡Ay, el open smash! ¡Qué buena respuesta con ese side B! Es suficientemente rápido para evitar ese open smash. Bastante daño que le iba a entrar al pobre. Bueno, Pi, termina dañando a su compañero. No hay problema, tiene dos stocks. ¡Excelente, Fer! ¡Backer! ¡El open smash! ¡Uy! ¡Qué bonito parry! ¡Diegón se nos va! ¡Emil, otra vez! Situación 2 contra 1. Back throw. Buscaba el gimp con ese Fer. ¡Ay, buen movimiento! Anticipando el up smash. Fer, backer, perdón. Otro backer. Cae sin problemas. ¡Oh! ¡Oh! Se extendió el hitbox con su compañero. Y eso hace que Master y Steve tomen el segundo juego a su favor. ¡No mal! Le pegó con los cuernos. Le pegó con los... Ni siquiera fue con las patas. Le pegó con los cuernos, señores. Oh, Emil está todo así. ¿Qué es esto? ¡Qué asco! Quiso agarrar a todos por los cuernos. Y le salió mal. Clickbait. Traté de agarrar un toro por los cuernos y pasa esto. Bien, a ver. Nos quedamos con los mismos personajes. No alcancé a ver el stage, pero en un momento nos van a mostrar cuál será. Lailat. Me sorprende este pick. Este stage es demasiado controversial. Ha tenido muchos detalles, muchas cosas extrañas desde Smash 4. Y en este juego también. Todavía hay algunas cositas que desconciertan un poco. De cuando los echa, a veces no los tomas. Que buena conversión. Jabs a up smash. El Ner. Presiona ahí a Diegón. Diegón también escapa. Aún no puede caer el stage. Ya lo hace. Bien, buena respuesta de Master con ese side B. ¡Ay, Dios mío! Eso fue peligroso. Pudo llevarse a su compañero. ¡Uy! Back up. Forward throw. Buenos jabs. Fer no alcanza. Cae antes. Cancela el movimiento. Lanza a su compañero offstage y... bueno, le responde el golpe. Pero no es lo adecuado. ¡Ay, no! ¡Un shield break! ¡Un shield break! ¡Esto ya es esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto ya es una oportunidad! Que no se puede dejar pasar. Pero dice Steve, ¿sabes qué? Tú tomaste y me estoy con un power de smash. Entonces yo regreso y aprovecho. Y también te la aplico. Bien, continuamos. Haciéndole borre a su compañero. ¡Ay, Dios mío! Diegón se nos acaba de ir con otro power de smash. ¿Es el gimp? No. Master se acaba de recuperar de forma adecuada. Pero, Dios mío. ¿Cuánto tiempo cargó ese up smash? Diegón, que se nos fue. Muy buen Ner. Forward throw. Ahí... Emil respondiendo, buen dash attack, forward tilt. ¿Será que vemos un gimp? No, decide apoyar a su compañero, buena respuesta. Acompaña el downer, ahí pegando bastante duro. ¡Y! Para tristeza de Emil, ese downer no pegó con el sweet spot, entonces no se nos fue hacia abajo, no lo spikeó, no le... ¡Ay, Dios mío! Ese dolió hasta el alma. Sí. Acabas de regresar. De repente te pegan un combito de 30, te mandan con unos jabs a un up smash totalmente cargado de Ganon y mueres. Triste. ¿Y se nos va? No. Steve está enfrentándose a 4 stock. 4 stock, señores, eso es demasiado. Uy.
Power Troy y Up Smash, y esto es suficiente. Señores, estamos 2-2. Pues Diego y Emil se aprovecharon bastante bien de esas plataformas que les dio Lylat. Pues fue una buena, al parecer resultó bastante bien, terminando con 4 stocks a favor. Vamos a ver en qué stage vamos a jugar ahora. Town and City, vámonos a Town and City, un stage un poco más grande, donde tal vez a Bowser le apoye un poco más tratar de moverse, esperar tranquilo, y donde incluso podría favorecer a Emil, porque si Emil se cuida puede generar oportunidades muy buenas para Diegon, y que Diegon tome esas vidas con los Up Smash tan devastadores que tiene. Y vamos, empezamos la partida. Buen Up Smash ahí. Oh, 56, 63, 79. Dios mío, Emil, apenas van 10 segundos y ya casi toma el stock. Bueno, pero responde, regresa, empieza con los combos. Jabs. ¡Ay, el Up Smash! Se la regresa por completo a Steve. ¡Ay, que casi se nos va! Tratando de apoyar a su compañero. Buen láser. ¡Uy, Dios mío! Eso es un robo, señores. ¿No? Pues para Emil no. Para Emil no es un robo. Él dice, ¿sabes qué? No te vas a morir. Yo te apoyo. Yo voy con mi... Pues, aprovechando la recuperación tan bestial que tiene Inkling, va por él, le pega un upper y lo regresa al stage. Pero a más Master dice, no, este ya era mi stock. Así que no me lo vas a quitar, y se lo quita con un backthrow. Buen Fer. Backer, no es suficiente. Pensé, confundí porcentajes. Ahí el Up Smash, bien hecho por parte de Steve. Vemos a Mane ahí tanqueando la stock bastante. Forward throw. Nair contra el Nair de Ganondorf. Se ve afectado más ahí. ¡Oh, qué bonito parry! Side B. Nair. Downer. El upper no alcanza a conectar. El Borry. ¡Ah! ¿Qué pasó? Ahí como que se pusieron de acuerdo para matar a Master. Bueno, B. Nefer. Muy bien. Buen Fer. Buen Ner contra ese. Ay, Dios mío. Oh, terminó dañando a su compañero. Esas cosas. ¡Pueden cortarle esto! Y Diegon aprovecha para escabullirse ahí entre el Edge Garden y tomarle esto. Ahora, Side B, suficiente. Sí, no, señores, no se nos va. Está bastante gordo Ganondorf. De ser en la plataforma de los costados, yo creo que ahí sí hubiera sido el stock. Master está buscándola. No la consigue. Optro. Ner, excelente. Buen ferro por parte de Mane. Están de Master, perdón. Es que tiene Formane ahí en su tag. Forward throw. Fer. Limpiando, no lo consigue el Fer. Señores, situación peligrosa para Master. ¿Puede regresar? ¿Digón? ¿Qué pasó? Regresa. ¡Oh! Saifi, la bomba. ¿Hizo? Buena, sí. Fer, ¿será que lo...? ¡Oh! Responde con un Fer también. Y regresa. Señores, situaciones tensas. El equipo azul está a punto de ganar este torneo. Vamos a ver si el equipo rojo se los permite. ¡Y ese cross-up! ¿Qué clase de cross-up es este backer? ¡Ay, no respondió! ¡Master no respondió! ¡Ese Borry! ¡Doble Borry! ¡Ay, el Rize! ¡No! ¡Dios mío! Estuvo a punto de ganar el equipo azul. Y vean. Triste esa mirada. ¡Dios mío! Vean la sonrisa del equipo rojo. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sangre! ¡Ah! Señores, esto ya es Rize. Entonces, ambos equipos están en losers. Aquí ya no hay más. El que gane este 3 de 5 se lleva este torneo como primer lugar. Se coronará y lo hará. Vamos a ver cómo es que Master y Steve pueden responder, porque ya el juego era suyo, señores. El juego era suyo. Y estuvieron a nada de ganar. Se olvidaron del Borry por un momento. Ambos dejaron
la situación, los nervios, la posibilidad, no lo sé. Algo sucedió y ahí Emil es donde aprovechó y tomó este reset. Vamos a Pokémon Stadium, Pokémon Starter, Pokémon Poké. Bien. No, Steve acaba de cometer un SD terriblemente. La moral, señores, la moral afecta cuando te hacen un reset. Buenos combos. Backer. ¿Será suficiente? Sí, con ese Fer. Pero ahí este Mil lo agarró. ¡Ojo! ¡Steve, Dios mío! ¿Qué es eso? Eso estuvo cerdo. Ner responde con jabs. ¿Qué te pasa? ¿Cómo me pegas un Ner cuando tengo cero de porcentaje? Ni que fuera Sweet Spot. Ni que fuera... Ni que fueras Fox. Tus jabs son más lentos. ¡Ay! Eso venía un Doria. Un Doria que posiblemente tomaba las dos stocks del equipo azul. ¡Uy! Peligroso. Bueno, be out of shield. Excelente parry. No alcanza a responder Master, pero lo alcanza justo en el tech. ¡El up smash! Lo hace, Diegón. Toma la primera stock de Master. ¿Buen Fer? No alcanza. Y el down B hace bastante daño. 31 de daño es muy considerable. Buen falling upper. Backer. Backer ahí. Otro Ner. Steve tratando de apoyar a su compañero. Sale afectado con ese upper bastante fuerte de Diegón. Qué buen backer. El up smash. No. El Horford Shifting ahí de Mil lo salva, pero termina dañando a Diegón. Dos contra uno. ¿Qué podrán hacer? Buen forward tilt por parte de Master. Diegón offstage. El Nir. ¿Sí? No. No sé qué tan bueno fue ese trade. Porque sí, Diegón tenía bastante porcentaje. También lo tenía Steve. Pero tenía menos. Todavía no estaba en kill percentage. Así es que fue un trade, digamos, interesante. ¡Ah! Ese combillo ahí del down smash y el up smash le costó bastante a Diegón. Triste. Buen Fer. ¡Master! No consigue el reel. ¡Oh! ¡Dios mío! Aquí solo quieren sangre. Y el backer hace que mi sucumba. Cae. Muere. Diegón está entre dos personas en este momento. Tiene tres stocks en contra. Y tiene bastante porcentaje. Pero le pegó un Nera Master. Buen downer. ¿Cómo puede responder? Backer. Excelente. Toma la primera stock de Master. Buscaba el OP. Regresa al Edge. Sin problemas. Y no tiene salto, señores. Ya. Tristemente se nos va así. Oh, Dios mío. Las poderosísimas nalgas de tu hermana. No, pero que son. ¿Tú no has visto el meme del Bonga? ¿Cuál? ¿Bonga? Tristemente me temo que no. Pero meme que no se comparte es un crimen. Sí, nos vamos a Battlefield con skin de Persona 5. Continuamos con los mismos personajes. ¡Vamos! Señores, el set anterior estuvo muy intenso. Y también la pelea que se acaban de enfrentar, que se acaban de agarrar ahorita. Bueno, chaps, buena respuesta de Master. Apoyando a su compañero, le iba a entrar fácil. Unos 50 de daño. Bueno, Oper, Fer. El Fer. Uy, buena respuesta con el Launer. ¿Qué es eso? Back throw, backer. Muy buen combo por parte del equipo azul. Up throw. No, Nir. El Oper. No alcanza. Master apoyando a su compañero. Y el Downer de Diegón. Uy, peligroso. Buen Ner. Buscando el gimp, lo consigue, señores. Se basta. Cerquita a la Blast. Sony no alcanza a conectar el Open Smash. Al menos le alcanzó a meter el daño a Master. Porque yo creo que no lo iba a dejar concretar ese stop. Side B. Down Smash, no alcanza a conectar. ¿Se lleva a su compañero? ¡No! ¿Qué clase de man game es este? Agarró a su compañero para matar a Emil. Emil así de, ¡ah, lo va a matar! ¿Qué? Se llevaron el stock de Emil. Buen footstool.
Down smash. ¡Uy! Oh, esto estuvo cerca. Buen parry. ¡Yapsitos! ¡Doyó! Buen fair. Master intenta gimpear. ¿Será que llevó la stock de su compañero? Tristemente, Emil acaba de tomar la stock de su compañero buscando el stock de Master. Buen Doria. ¡Ay! No es stock, pero es mucho daño. Buen Ned. Buena presión en el escudo. Al pobre Egon ya no le queda nada. Buen fair. Side B. Oh, termina dañando a su compañero incluso con ese forward y después el fair. Ner. Hablando de Ner, ahí viene el de Master. ¡Y! Estuvo cerca de tomarle de stop con el Ner de Diegón. Buen forward til. ¡Fernanda! No supe qué pasó, hasta se me trajo la lengua. ¡Uy! ¡Oh! Buen Dago. Doble borri. No, triste. Equipo azul fuera. Do un stock solamente para ellos. ¡Qué buena respuesta! Apoyo del equipo azul rojo. Pero el downer regresa a eso que era suyo. Señores, sigue estando tenso. Bueno, Pi. Estuvo peligroso, pero entró. Ner. Buen backer. No alcanza a conectar el sweet spot. Y se les escabulló. Borri. Bien, Master conectando ese forward smash que ya bastante daño. ¿Qué? No alcanzó a responder. Steve no respondió adecuadamente. Eso le podría costar algo feo. Up out of shield. Buena paciencia en el escudo. Tranquilo. Forward smash y up. Forward throw. Up smash. Oh, Dios mío. Forward throw. Downer. Si se lo hubiera pegado Emil, tal vez hubiera sucumbido. Buena. Bien. No se arriesgó, señores, no se arriesgó. Esto creo que ya es juego. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Oh, Dios mío! Sí, Steve le apuntó al Edge. Steve le apuntó al Edge. Pero Diego con el Optim lo jaló con esa windbox. Hizo, lo chupó, lo succionó y lo llevó hacia su destino, que es caer en las manos del Señor de la Oscuridad. 1-1, señores. 1-1. Uf. Tercer enfrentamiento, Town and City. Inicia con un down B, pero Master responde con esos optics. Backer. Llegó un offstage. Fair. ¿Todavía tiene salto? Si llega, sí. Sí lo hace. Master presionando. Bueno, B. Master todavía tiene a Diego en offstage, pero decide ir a apoyar a su compañero. Tristemente le sale mal y lo termina dañando. Down smash, no alcanza a conectar. Steve se recupera. ¿Qué será? ¿Master se nos va? No. Puede recuperarse adecuadamente. Y ese borri afecta a su compañero. ¡Y el fair! Master doble fair tomando las dos stocks del equipo rojo. Apenas antes de terminar el segundo minuto, estamos a 8 minutos. Ok, continuamos. Buen downer, el side B de Diegón. Down B después de ese side B. En el taking place. Buen fair, backer. Uy, up smash. Bien aprovechado por parte de Mil. Uy, ese escudo. Ah, la presión. Sí, señores, tu chicharito se nos va. Buen forward tilt a fair. El up smash, no se cansa a ver, qué bonito parry. ¡Ay, el fair después de forward throw! Fue muy buena conversión, tristemente no alcanzó a tomar el stock de Diegón. Aún así, le conectan otro fair, up out of shield, dash attack. El dash attack de Steve acaba de, responde ahí, tomando el stock de Diegón. Forward throw, up out of shield, no, up out of parry, no, side B. No, se nos alcanzó a ir. Qué fortuna para Master. Open smash. Quítate. Uy, eso fue peligroso.
pudo hacer un shield break. ¡Ay! El forward kick que incluso termina dañando incluso a Steve. Buen forward kick, tomando el stock. Buen, qué bonito tech. Oh no, man, Master se nos va. Master con ese air dodge. Uf, el equipo rojo tiene complicaciones. Un poco. Porque ya casi toman el stock de Steve. Solamente están en un stock en contra. Y ese stock está a nada de caer. A menos que Master le complique la vida a Diegón, como lo ha estado haciendo últimamente. Buen dash attack. Backer respondiendo que es down throw. Nair no alcanza a conectar. Trata de apoyar a su compañero. Lo hace muy bien. Oh, el backer de hoy. ¿Qué será? ¿Gimp? Sí, esto es Gimp, señores. ¡Ay! ¡Gordo! No se nos fue. Buen dash attack. Apoyando a su compañero. ¡La bombita! ¿Y el backer? ¿Qué? ¡Eso fue un Nair! ¡Eso fue un Nair, señores! El Nair pegó por la parte trasera. El segundo hit del Nair, haciendo que lo lanzara hacia atrás. ¿Qué? ¿Acaso esto es Mili? ¿Esto es Smash 64? No lo sé, ya hay muy pocos golpes que hacen eso. Buenos jabs. Backer. Y así toma el juego. Emil, vean esa cara de satisfacción, esa sonrisa. ¡Qué buena! Dice Diegoni, le da un fist bump. Oh, el equipo azul ya tenía... Ok, gracias. Los dejo con mi amigo Sato. Y comenzamos este cuarto encuentro en este torneo número 133 en LCA Weekly. Vemos que está muy guagua este pedo. Y ahorita comento.